Bona nit, comencem la roda de premsa del nostre entrenador. Primer tot l'havia demanat al Joan, per tant, Joan, quan vulgueu. Sisplau. Hola, Lluís, bona nit, Joan Camí de RAC1. Enhorabona per la victòria. La sensació potser és que hi ha hagut és més bon resultat que futbol. No sé si te'n vas amb aquesta sensació, però inclús en aquests dies és important, i més aquest any a segona divisió, aconseguir punts. Gràcies. Bueno, muchas gracias. Bueno, si te quedas quizá con ese final de la primera parte, es posible. Yo creo que segundo tiempo hemos hecho muchísimas cosas bien. Creo que el 3-0 estaba bastante más cerca del 2-1. Creo que hay que darle valor a ganar 2-0 a un gran rival que ganó 4-0. No nos podemos olvidar de las cosas muy rápido. Ganó 4-0 a Eibar, un equipo también hecho o predispuesto a luchar por ese ascenso, lo cual indica la dificultad de la categoría. Entonces me quedo sobre todo con el compromiso de los jugadores, con las ganas de mejorar, con el resultado evidentemente, y bueno, pues siempre desde la victoria, como digo, es mucho más fácil corregir las cosas. I després la segona, la mitja part, has fet un triple canvi, no és habitual. Què has detectat, què heu vist, i si creus que pot tenir conseqüències de cara als pròxims partits? Gràcies. Bueno, soy un entrenador que independientemente del resultado previo, en función de lo que piense que puede pasar, unas veces pasa, otras no, durante el partido o en el inicio del partido, utilizo unos futbolistas u otros. Hoy al inicio cambiamos dos con respecto al otro día. No tenía nada que ver de que estuviera descontento con Keydy Joffre, todo lo contrario, hicieron un trabajo extraordinario en el campo del Albacete. Hoy pensaba que podían pasar otras cosas. Buscábamos con Lazo por fuera, pensando que Racing iba a estar bastante bajo, situaciones de uno contra uno. Él tiene los dos perfiles para salir dentro o fuera. Óscar para estar muy cerca de esa vigilancia sobre Íñigo Vicente, que transita muy bien, que se queda siempre descolgado. Lo que pasa que a nivel ofensivo, las alturas y las anchuras, tanto de primera altura como de lo de fuera del Lazo, no eran ideales y no nos permitía progresar en el juego. Entonces, pues bueno, hemos metido otros futbolistas, nos han aportado energía, nos han aportado otras características que tienen, y aquí todos somos uno. Es decir, la victoria no es de unos futbolistas sí y de otros no. La victoria es de todos los futbolistas, porque tanto, bueno, los tres cambios que he hecho en el descanso, los tres han hecho un buen esfuerzo. Pueden estar más o menos acertados, pero van a tener siempre mi apoyo. Gracias, Joan. Sergi. Sí, Lluís, què tal? Enhorabona per la victòria. Sergi Andreu, en directe pel Tot Gira Catalunya Ràdio. Bé, demanar-te per segurament un dels grans noms del partit, Pere Milla, autor d'un gol, d'una assistència. M'agradaria que valoressis una mica el seu debut i, bé, quina repercussió pot tenir en el joc de l'equip al llarg de la temporada? Bueno, ya lo dijimos en la rueda de prensa previa, lo que nos podía aportar Pere. Es un futbolista con gran experiencia, con mucha ilusión, con ganas de estar aquí, que eso es a estas alturas fundamental por todo lo que hemos vivido, y esperemos que dejemos de vivir, mejor dicho, pronto, porque se cierre ya el mercado y ya todos nos asentemos aquí. Y es un futbolista que nos aporta mucha versatilidad, puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, puede jugar en punta, tiene gol, tiene último pase, tiene esfuerzo y sacrificio para defender y transmite mucha energía positiva. A partir de ahí, estoy, como no puede ser de otra forma, contento con su debut, y seguro que él mucho más. Gracias, Sergi. Francesc. Mister, buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Francesc Vía, para la grada. Quería preguntarle un par de cosas. La primera de ellas, ¿qué importante es que los jugadores diferenciales del equipo den ese plus para en los partidos que a lo mejor estamos un poco espesos podamos pues llevarnos a lo mejor la victoria gracias a esos chispazos? Y en ese aspecto, mi compañero le ha hablado de Pere Milla, yo le quería hablar de Martin Braithwaite, que después de todo lo que sucedió parece que está pues ayudando mucho al equipo. Hoy lo ha hecho con un gol decisivo. Sí, no solo con el gol. Creo que el trabajo de Martin ha sido extraordinario. Está comprometido, como os dije también en la previa, está aceptando muy bien las correcciones. Él también aporta su experiencia, un jugador internacional, un jugador que es diferencial en la categoría. Ya lo es en primera división, pues en segunda división también. Pero creo que no debemos personalizar sobre ciertos jugadores. Creo que hay que dar importancia al colectivo, al grupo. Vuelvo a repetir, primer tiempo el partido estaba bastante más cerrado, bastante más difícil de jugar y de atacar. Segundo tiempo hemos hecho muchísimas cosas bien y hemos hecho, yo creo, para poder hacer el tercer gol antes de pensar que nos podían hacerse 2-1. Le quería preguntar por otro nombre propio, pero este no ha jugado, estaba en la grada. Se trata de Salvi Sánchez,
que ya es oficialmente jugador del Español, ¿en qué le puede ayudar? Bueno, la verdad que Salvi es un futbolista que ha estado, como sabéis, en el Rayo, que aporta muchísima velocidad por banda y desborde, que tiene experiencia en la categoría, que tiene pues una edad que nos va a aportar pozo también, al igual que Pere, y es algo diferente a lo que tenemos. Un perfil parecido a Jofre, pero quizá algo diferente, con ciertos matices, que viene para sumar, viene con mucha ilusión, y hoy, la primera vez que lo he visto, lo único que he podido hacer es darle la enhorabuena por la victoria, porque él también es parte de este barco, y bueno, pues saludarle y darle la bienvenida. Gracias, Francesc. Jorge. Hola, Luis Jorge Agüero, Radio Nacional de España. Desconozco si como jugador te tocó jugar algún partido en el Español a puerta cerrada. Hoy como entrenador te ha tocado, además, con victoria. ¿Qué has sentido? Pues es lo peor que hay, jugar, yo creo, a puerta cerrada en cualquier estadio, pero en el nuestro todavía más, porque seguramente en esos momentos de dificultad de final de primera parte los hubiéramos tenido cerca, nos hubieran animado, nos hubieran empujado y nos hubieran pues ayudado a salir de esa situación y llegar de mejor manera al descanso. El fútbol es de los espectadores, el fútbol es de la gente. Los jugadores juegan para ellos y para tratar de divertirlos, de levantar pasiones y de que las sensaciones sean bonitas en ellos. Sin ellos no tiene ningún tipo de sentido este deporte. Gracias, Jorge. Marc. No, ya está. José. Sí, hola, buenas noches, señor García. José Agustín, de Onda Cero, dos cuestiones. La primera, ¿está satisfecho con la presión alta del equipo con la que ha arrancado el partido o ha habido demasiados desajustes para recuperar la pelota muy arriba? Bueno, la verdad que no era sencillo porque ellos utilizaban doble jugador en medio centro, se metían los dos extremos por dentro, había prácticamente cinco jugadores interiores más el punta, había veces que ese media punta estaba más profundo, no era fácil ajustarlo con tanta gente interior porque luego además te amenazaban con los laterales, pero sobre todo en nuestro lado derecho se acumulaban tres jugadores, no era sencillo ajustarlo. Segundo tiempo lo hemos hecho mejor, con más energía, con más determinación en el duelo. Tenemos que ser conscientes que tenemos que ser más contundentes cuando el balón está dividido, porque da la sensación de que metemos la pierna y al final siempre todos los rebotes van hacia ellos. Eso es una cuestión de determinación. Tenemos que ir con más mala leche al duelo, no hacer daño al duelo, y seguramente pues ganaremos más balones divididos. Y la segunda cuestión, dentro de su ABC es básico el juego desde atrás, sacar la pelota y organizar la jugada desde atrás. Hay determinados momentos en los que o bien los centrales o los laterales no terminan de leer bien el inicio de jugada en el apoyo con el pivote y se desaprovechan espacios libres. ¿Es una cuestión de confianza en los jugadores que todavía no están acostumbrados a esto o simplemente una cuestión de lectura de juego? Bueno, no, yo creo que el equipo necesitaba una victoria. Necesitaba porque al final cuando tú desciendes y vienes y llegas a segunda división, parece que todo el mundo, o escucharemos a lo largo de todo el año, que el Español es favorito, que el Español, y eso son piedras que te ponen en la mochila. Tenemos que aceptarlo como tal. Va a ser un camino muy difícil, muy complicado. Primer tiempo, vuelvo a repetir, las ubicaciones, las alturas y anchuras no eran correctas. A partir de ahí, la forma de apretar del rival o esas alturas y anchuras te perjudican a la hora de poder progresar en el juego. En el momento que nos hemos puesto mejor, que hemos sido más determinantes, que hemos sido más atrevidos, que no hemos tenido miedo a perder balón o a ocupar ciertas posiciones, hemos progresado muchísimo más y lo hemos visto en el segundo tiempo de manera clara. Gracias, José. Tanquem així aquesta roda de premsa. Moltíssimes gràcies. Fins la propera. Bona nit. Gràcies. Buenas noches.